lo más importante es que la maga Isis nos va a enseñar unos trucos de magia que están geniales de verdad. Acompáñenme a ver este video. Va a ser una demostración de unos juegos. A ver, ¿qué tal? Bueno, quiero presentarles estos juegos. Bueno, todos son mis favoritos, pero estos me gustan mucho. Tengo una baraja de poker tipo americano, bueno, que se juega. Luego te paso las cartas, metes un dedito y tomas una carta. La una, las dos, el estrés. ¿Qué pasó, nena? Ahora sí, tres. Ok, eso sería, tómale. Enséñale al público, a la cámara, que la vean. ¿La puedes poner aquí otra vez? Yo paso las cartas y cuando tú ves las cartas, la carta pasar, me dices salto y yo paro de inmediato. ¿Pasó la carta? No. Ok, toma la carta. Así, tómala. Enséñale a la camarógrafo y a todo el público que está. ¿Ya la vieron? ¿La viste, por favor? ¿La viste de la cámara? Sí, la vio. ¿Tú la ves? No. No la ves. A ver, permíteme, déjame ver. Ah, sí, yo sí la... Bueno, no cualquiera la puede ver, solamente aquellas niñas que se portan bien. Ah, ok. Ponla acá, por favor. Ok, pasa, vamos a abrir la caja y ahora está aquí. Tu carta. ¿Esa es tu carta? Bueno, wow, sí. La voy a poner acá. La voy a mezclar otra vez. Voy a mezclar esta carta. La pongo rápidamente aquí. Dime un número rápidamente, por favor. Rápido. 5. Ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. La ponemos acá. Pero claro, como te dije anteriormente, esto lo vamos a hacer más rápido. Ponemos acá. Pongo dos montones. ¿Qué montón te gusta? Muy bien. Vamos a poner una. Dicen que nada es perfecto, así que la magia tampoco nada es perfecto. ¿Dónde te gustaría que apareciera la carta? O sea, a donde quieras, pon tu de donde quieras. No sé. A mí me da igual, si no sale, pues de modo. ¿Dónde? Ahí. Sí. Perfectamente bien. Ver, coge las cartas lentamente, como puedes ver, lentamente. Solo decimos, sin Saladín, que se haga la magia, pase y ahora tu carta será esta. No, por Dios. Sí, claro. Este es un juego, se hace solo. Okay. Solo. Okay. Levanta tu carta, enséñale al público. ¿Ok? Ponla acá, por favor. Sí. La voy a poner aquí. Yo lo único que voy a hacer es que te grabes bien la carta. ¿La recuerdas bien? Sí. Ok, voy a pasar las cartas. Cuando vas a pasar la carta, me dices al tío para. Ay, no, por favor. ¿Sí, okay, es tu carta? Sí. No me dijiste nada. Es que me sorprendió, definitivo. Cuando pasa eso, lo único que haces es soplarle. Ok, perfectamente bien. Y como puedes ver, todo es ilusión óptica porque nunca ha habido nada. Solamente hay una. Ok, no, pues, la verdad mis respetos, porque sí me dejó sorprendida. Pues mira, me hablaste de lo que me gusta mucho, que es la magia. ¿Quieres revisar las pelotitas? ¿Dos pelotitas? Ajá. Voy a poner esta pelotita, la palma de la mano. Aquí, a la una, a las dos y a las tres. Ah, ¿qué dijeron? Pero no, es que no. Ahora sí, una, ojo. Una, dos, tres, pase mágico, pasa, pon tu manita. Cierra tu manita. Vamos a decir, uno, dos, tres, pasa. ¿Eres maga? No. Sí, ¿cómo no? Oh. Ponemos una, ponemos dos. Pon tu manita, haz un pase mágico. ¿Cuántas pongas tienes? Eran dos. Claro, pero sí, tú eres maga. Wow, sí me sorprende esto, de verdad. Bueno, este juego es maravilloso y bonito. Voy a hacer otro que también... Ya les dije, todos son mis preferidos, pero aquí voy a poner estas cartas en el sombrero. Ponen el sombrero perfectamente bien, voy a dejarlas ahí. Vean, pase mágico y ahora quiero que vean las cartas. Oh. Y veas qué tamaño son las cartas. Voy a poner aquí. Vamos a decir, sin Saladín, que se haga la magia, están las cartas, las puedes ver. Ok, hasta acá. Ponemos aquí. Ahí está.
Pero claro, te puedes pensar y decir, ah, la maga me está haciendo trampa. No, jamás, jamás. Las trampas ya están hechas. Okay. Ponemos otra vez aquí. Minis. Chiquitita, todavía se ve, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. No, okay. Estos juegos, este juego que te voy a hacer es muy bonito porque este lo puede hacer desde un niño de 2 años hasta una niña como yo. ¿Sí? Okay. Este es un conejito de color blanco. Damos un pase mágico. 1, 2, 3, pasa y el conejito ahora es verde. Lo pongo de este lado, le voy a poner de este lado. Damos otro pase mágico y ahora otra vez se hace otro color. Lo pongo acá, hay otro pase mágico, pasa, y otra vez, ahora es rojo. Ponemos otra vez igual, 1, 2, 3, pasa, y otra vez es blanco. Este juego lo hace un niño de 2 años a la edad mía, que yo tengo 15 años. Aquí tengo otro que es muy bonito. Este es un libro también que lo puede hacer un niño perfectamente bien. No tiene nada, damos un pase mágico, aparecen las figuras. Pero claro, como la niña es mágica, sóplale por favor, ¿vale? Ok, y ahora mira. Oh. Okay. ¿Tú eres mágica, mi niña? Mira. Aparece. Se aprendía. Los colores, mira, ahí está. Sí, wow. Pero claro, sóplale. Va a ser mágico, yo era como todo en la vida, el colorín colorado, este juego no ha terminado. Okay. Ese lo puede hacer otro, el niño muy chiquito, que tú quieras. Wow. Aquí tengo otro que también lo puede hacer un niño muy chiquito. ¿Puedes revisar los pañuelos, por favor? Sí, bueno, ¿qué colores son? Naranja, azul y verde. Se ponía azul, verde y naranja. Pero este juego lo vas a hacer tú, así que por favor, mete los pañuelos ahí. Te vas diciendo, ¿qué color? Azul. Correcto. Verde. Correcto. Y naranja. Yo lo único que voy a hacer es que voy a taparle acá y la magia la vas a hacer tú. Abra cadabra, patas de cabra que se haga la magia. ¿Ale así? Abra cadabra, patas de cabra que se haga la magia. Y la magia realiza. ¿Qué pasó, mi niña? Ok, creo que lo aprendí. Hace mágico, sopele. Hace el movimiento mágico. Ok, abra cadabra, patas de cabra que se haga la magia. Ahora, ¿cuál tubo? Sí, las colgadas. Oh, ya aprendí. Wow, la verdad sí, me sorprende. Este también lo puede hacer un niño muy chiquito, por lo menos. Claro. También tenemos este que también es muy bueno. Un mago no puede llegar a una función sin su vara mágica, ¿verdad? Entonces aquí sale una varita de mago. Y aquí puedes encontrar todos los juegos que quieras. Para niños, para grandes, para quien quiera. Nos va a explicar un poquito acerca del maravilloso mundo de la magia. Cuéntese usted, ¿desde cuándo le empezó a llamar todo esto? No sé, ¿desde que era pequeñita o ya fue después? No, yo ya empecé con la magia cuando ya tenía yo mis 20 años. Y por ejemplo, creo que la tienda se llama El Mago Champ. ¿Usted empezó con él o cómo fue ahí todo? Él era mi esposo. Oh, y él fue el que hizo esta tienda. Y él era un mago muy famoso en aquellos entonces. Y ese, su nombre es Mago Champ. Él empezó a trabajar con las paletitas Charmes. Pero como ya la gente lo conocía como Charmes, él nada más se quitó una letra y se puso Champs. Ok, me parece muy bien. Y por ejemplo, ¿ustedes contaban así como sus shows o no sé, trabajaban en algún circo? No lo sé, explíquenos bueno, un poquito. Bueno, él trabajó en muchas partes. Él trabajó en muchas convenciones. Él fue a Las Vegas, a Estados Unidos, a Argentina, a muchísimos lugares cuando hacen eventos y aparte trabajan ahí. Y trabajó muchos años en la televisión. Hogar, con Raúl Astor, con Raúl Vale, o sea, muchísimos programas. Si te gustas en páginas, si lo vas a encontrar.
¿Usted, por ejemplo, cuando empezó con él, era usted como su aprendiz, su ayudante? ¿Qué es lo que se hacía con él? No, yo nunca me dijo quién era mamá. ¿Ah, no? Él me dijo que era agente viajero. Agente, ok. O sea, yo no sabía que era mamá. Entonces, cuando nos veíamos, me decían que tenía que ir porque tenía shows, y me decían que tenía que ir porque tenía que viajar. Pero luego me dijo él que yo no le entendí, que él me dijo que era agente viajero. Pero nada más que yo no le había entendido la palabra. Y ya cuando yo me vine con él, ya supe que era mago. Y eso tampoco me dijo soy mago, sino por casualidad que su papá estaba en una tienda y no le llegó una chica a trabajar. Me dijo así como comentario: hijo, yo no tengo quien acompañe a mi papá. Me dijo: si quiere, yo me lo acompaño. Y de ahí, cuando yo llegué con su papá, me hizo unos juegos de magia y la verdad me dejó sorprendida. Dije, pues santo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo nunca en mi vida lo he visto. ¿Esto qué será? Pues serán cosas de brujería. Entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer. Ok. Y por ejemplo, así fue como que quiso rápido enseñarle como los truquitos, o dijo, no, tienes que esperarte un poco para que yo te enseñe los trucos, porque no es tan fácil que te los enseñe, ¿o cómo sería? No, porque yo fui a una tienda que tenía allí en la calle de López, y ahí estaba trabajando su papá, trabajaba con él, y él se hizo cargo de mí y la compañía. No, iba a trabajar, sino iba a ver a las chicas que estaban ahí para ver el negocio, y su papá me hizo favor de hacerme unos juegos que me enseñando, y yo ya lo agarré de obligación y iba todos los días, ya me presentaba a trabajar, ¿no? Oh, y entonces poco a poco me fue enseñando su papá. Ah, ok. Entonces, ¿ya después usted también le hacía así como que trucos? ¿Lo dejaba sorprendido o le decía, no? Es que esto es un arte muy maravilloso, pero cuando yo estaba con su papá, pues él se dedicaba mucho a trabajar. Entonces viajaba mucho, estaba mucho en televisión y entonces teníamos muy poco. Entonces no teníamos tiempo de hacer la magia. Pero yo iba aprendiendo a hacer la magia ahí. Y bueno, yo ya ando aquí aprendiendo todo esto y vamos a hacer un truquito más. A ver, mi niña, quiero que revises esta cajita. Okay. Esa cajita es muy buena porque me encanta hacerla. Me super fascina. Vas a ver ahorita. Ok, está completamente sellada, de verdad está sellada. Tiene hasta como unos clavitos. Está, pues sí, sellada. Okay. Okay. Por favor, ¿me permites un billete si eres tan amable? Okay. No hablas, por favor, con cariño. Ok. Inocente palomita que se ha dejado empeñar. Fíjate, vamos a decir, abracadabra. Abracadabra. Patas de cabra. Patas de cabra. Que se haga la magia. Que se haga la magia. Que se quede la maga con mi billete. Ah, y la maga Isis, sí que soy yo. Sí. Y que se quede la maga Isis con mi billete. Okay. Cerramos la cajita, decimos un saladín, que se haga la magia. Alexis, no sirve para nada, pero soy muy bonito. Okay. ¿Ya estás concentrada? Sí. Perfectamente bien. Bueno, trata de sacar tu billete. Ah, recuerda que no puedes romper la caja, porque si la rompes me la tienes que pagar. Ah, ok. Te voy a dar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, está sellada, de verdad. Y 12. Lástima, Margarita. Sé, ¿cómo que lástima, Margarita? ¿Es mi billete? Aquí se queda. Y o sea, mi billete se quedó encerrado. Pero bueno, lo vamos a dejar para la siguiente entrevista. Espero que ya lo puedas sacar. Y pues nos vemos la próxima, amigos. Me despido. Y suscríbanse al canal y bueno, ya saben, vengan aquí a la tienda que son maravillosos de verdad. Despídase. Muchas gracias, aquí vengan porque tenemos todas las magias, desde el niño de 2 años hasta la edad que quieran. Hasta luego. Hasta la próxima. Vengan.